Hace un año, La Habana y San Antonio de los Baños se convirtieron en epicentro de las mayores protestas en décadas en Cuba, que tuvieron lugar en medio de una grave crisis económica, evidente en el desabastecimiento de bienes básicos, el fuerte incremento de los precios y los frecuentes apagones, elementos fruto de la pandemia, las sanciones de Estados Unidos y los errores en la política económica nacional. Aquellas protestas se saldaron con miles de manifestantes, una muerte violenta, cientos de detenidos y cerca de 400 condenas de cárcel hasta la fecha. Hoy, en el primer aniversario de las protestas del 11J, el panorama es distinto y contrasta con el ambiente de hace un año. Tanto en la capital como en San Antonio de los Baños, la jornada se desarrolló con aparente normalidad y mayor presencia policial en las calles, en rechazo al gobierno y actos de represión selectivos contra disidentes, activistas y periodistas independientes. El gobierno cubano, por su parte, ha descalificado estas protestas, incidiendo en los dos puntos en los que ha basado sus críticas en los últimos meses, que fueron actos violentos y que estuvieron dirigidos desde el exterior. El socialismo venció el intento de golpe vandálico y lo que realmente nosotros vamos a festejar como un primer aniversario el 11 de julio es que el pueblo cubano y la revolución cubana desmontó un golpe de Estado vandálico. De forma paralela, activistas, opositores y periodistas independientes denunciaron haber sido detenidos, amenazados o sitiados en sus domicilios por agentes de la seguridad del Estado durante estos días.